Hola Manoli. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo va el Día de Reyes? Hoy es Día de Reyes, ¿eh? Felicidad. Y vamos a hacer una comidita, ¿eh? Para nuestros amigos, ¿vale? Sí. Venga, ¿qué nos vas a hacer? Bueno, ¿nos puedes enseñar los ingredientes? Bueno, pues Manoli, aquí tenéis los ingredientes: el churrasco, sí, vinagre, sí, aceite, romero, tomillo, nuez moscada, pimienta, pimentón dulce y sal, pero que podéis mezclar todas las especies que tenéis en casa, ¿eh? Un poco de cada cosa, que todo queda bueno, mientras no sean dulces, mientras no sean canela y perejil, alcachofas, las acompañaremos con unas alcachofas asadas y un par de ajitos. Yo pongo un ajo por trozo, pero como estos son muy grandes, he puesto dos. Pues muy bien, pues vamos a ¿cómo se llama esto? Adobarlo. Sí, porque esto tiene que estar como mínimo en adobo, mejor que lo hagáis el día de antes, por la noche, el día de antes, que esté toda la noche en la nevera, sino como mínimo 8 horas. Pues bueno, ¿vamos a hacerlo? Sí, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a pelar los ajitos. Ahora echaremos un poco de pimentón, más o menos, depende de la cantidad de churrasco que echéis. Vaya cucharadita. Un poco de pimienta. La sal. Tomillo. Todo más o menos a partes iguales. Romero. Y un poquito de moscada. Ahora le echaremos el perejil. Vamos a machacar todo. Bueno, ya tenemos todo machacado. Ahora vamos a echar a partes iguales de aceite y de vinagre. Más o menos para que moje bastante los trozos. Sabéis que el vinagre ablanda la carne, ¿no? Ahora lo mezclamos todo y lo echamos por encima del churrasco. Esto lo dejamos en la nevera ahora toda la noche. Hasta mañana. ¿Sí? Sí. Pues en la nevera, has dicho. En la nevera, sí. Vale. Pues yo hace gozo esto, ¿eh? ¿Sí? Sí. Venga, pues vamos a ponerlo en la nevera. Venga. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Vamos a jugar una partidita de parchís, ¿sí? Pachín, de Romy. Sí. Venga, pues vamos a jugar al Romy mientras se adoba esto. Vamos a preparar las alcachofas para acompañar el churrasco. Tenemos los golpes para que se abran.
para que se apoye. Cortas las puntitas, ¿no? Sí, la puntita es opcional, porque la puntita no se come, entonces te la saco para que entre mejor todo. Ahora le echaremos la sal. Se puede echar un poquito de vinagre si os gusta también. Muy poquito. Creo que es pimienta. Pimienta y aceite. ¿Has apostado en la lotería? Ah, pues sí, pues no lo he mirado. A ver si somos millonarios y no nos hemos enterado. Yo creo que no lo hubieran avisado. ¿Te habrían avisado? Sí, sí. Avisan. Si y esperas aceite. Que te avisen, no cobrarás. Y ahora lo vamos a meter en el horno. Lo meteremos primero un ratito y luego meteremos el churrasco que se haga junto. Vamos a meter en el horno que lo tenemos precalentado a 200 grados. Pues muy bien. Sí. Hasta ahora un poquito. Hasta ahora, dentro de un cuarto de hora, bueno, así metemos la carne. Yo te espero después de la carne para comerlas, ¿eh? Sí, sí. Sí. Bueno, vamos. Tenemos las alcachofas a medias y ahora vamos a poner el churrasco junto con las alcachofas, que se acaba de hacer todo. El churrasco que lo habíamos dejado del día de antes. Echamos un poco de caldito. Y lo volvemos a meter en el horno. Hasta que esté el churrasco hecho. Como las alcachofas no son muy grandes, cuando esté el churrasco ya estará. Luego le daremos una vuelta al churrasco. Bueno, ya tenemos aquí el churrasco y las alcachofas listas para comer. Espero que os guste y que la hagáis. Bueno, hoy me disculpo contigo porque no te hago compañía aquí a tu lado. Es que tengo un montón de cajas de regalos, ¿sabes? Del Día de Reyes. Y tengo unas ganas de abrirlo. Y bueno, ¿cómo ha quedado el churrasco? Bueno, esperemos que sí. Que sí, las cachufitas, ¿sí? Sí, sí. ¿Las enfocamos así un poquito? Sí. Bueno, ya está la semana que viene, ¿no? Hasta la próxima. ¿Y aquello del link que decía siempre? Sí, lo he dicho, que espero que lo hagáis, os suscribáis y le deis al like. Y pueden comentarlo también, ¿no? A ver qué les ha parecido, ¿no? Sí, muchas gracias, Manoli. Sí.